Hoy, como todos los lunes, nos encontramos aquí desde mi barrio. El día de hoy estamos visitando el primer barrio que en esta sección encontramos, que fue el barrio Cádiz. Hoy estamos hablando con el presidente de la Junta de Acción Comunal, donde se ha dado el primer paso por parte de la administración municipal para legalizar la construcción en este sector. Vamos a conocer este barrio, las impresiones que ha tenido su presidente de la Junta de Acción Comunal. No, pues les tengo buenas noticias, excelentes, porque la administración del arquitecto Pablo Emilio Malo García cumplió y ya vino con su equipo y nos entregó ya los riesgos del barrio y ya nos dio la viabilidad para construir los que no han construido y las áreas de gestión ya están en ese proceso para recibirlas. No, pues ya, ¿qué le puedo decir yo? El barrio ya 90% ya no tiene riesgo de ninguna naturaleza. Entonces yo le quiero agradecer a la administración, a todos sus trabajadores, a todos sus, a urbanismo, a obras públicas, a la doctora Cielo Hernández, que también estuvo con nosotros aquí, al arquitecto Iván Morales. Y más que todo al arquitecto Alejandro Gamboa, que fue el que te puso el pecho para más de un año con este problema hasta que nos pudo solucionar el problema. Entonces, en nombre de la comunidad y de todos, estamos muy agradecidos. Y estamos en espera que nos dé la resolución para poder empezar a romper las calles, para poner el servicio del gas, porque es que en realidad estamos sufriendo mucho. Aquí la gente son todos trabajadores de flores prácticamente. Y una pipeta no les dura sino 15, 20 días. Prácticamente tienen que comprar dos pipetas en el mes, que eso le equivale a 140 mil pesos. Entonces, no, muy agradecido con la administración, muy agradecido con todos. Y no nos cabe más que, por fin en cuatro alcaldías que hemos pasado, por fin hubo un alcalde que se preocupó por la urbanización Cádiz. Bueno, precisamente hablando de esto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes esperando a que se diera este fallo, a que se les tuviera en cuenta en alguna administración? No, pues desde que estaba en el plan de ordenamiento territorial estábamos esperando que entrara un alcalde y nos arreglara esto. Pero no, ya como le cuento, pasaron 3, 4 alcaldes y aquí pues nos reunimos con la comunidad y hicimos un poquito allá al doctor Pablo Emilio García, quien de por vida su guita, pues que es que él también sufrió un flagelo de esto, porque él también tuvo problemas con esto cuando él era de urbanismo, entonces él también estaba preocupado y con ellos y con ellos mismos y con nosotros. Entonces se llevó la tarea y llegamos aún felices. Y ya digo que antes de irse pues nos iban a colaborar, ya esto no tenía un parque, nos van un parque para los niños, mientras tanto podemos legalizar esto con las áreas de sedición y esperar, que yo creo que el futuro es bueno. En estos momentos el barrio, la comunidad de este barrio Cádiz está esperando la resolución que verifique que sí se puede construir en este sector. Estaremos muy atentos a lo que ocurra también con el gas, porque sabemos que la comunidad lo pide a gritos hace muchísimos años y esperamos que todas esas promesas se cumplan. Vamos a estar visitando los diferentes sectores del municipio de Facatativá, hablando de las cosas buenas, de las problemáticas y resaltando las personas que viven en estas comunidades. Nos vemos el próximo lunes desde mi barrio.